En nuestro planeta están cayendo infinidad de armas extraterrestres, y esto no es ninguna mentira, no es una fantasía y no es ningún invento. De hecho, hay evidencias, hay pruebas de que esto está sucediendo y todo lo hemos visto. De hecho, hace poco cayó una evidencia en China y yo les estoy hablando de las esferas metálicas que se han estado impactando desde hace ya varios años atrás en nuestro planeta, y que la gente que se pregunta, bueno, ¿para qué serán estas esferas metálicas? ¿Para qué se servirán? Mucha gente decían que esto era pues una especie de tecnología creada por el humano para ciertas actividades que se hacían en el mar, con los submarinos, con los barcos. No voy a entrar mucho detalle de eso porque, bueno, no tiene mucha importancia y es algo que ya está descartado. Pero ahora sí les voy a decir para qué sirven estas esferas extraterrestres que se estrellan en contra de nuestro planeta. Estas esferas los utilizan los extraterrestres, los alien grises y los reptilianos para desviar a extraterrestres extranjeros que vienen de otras galaxias, como los Ufroanios. Los Ufroanios son una raza extraterrestre. Por su traducción al español, los Roanios verdes son unos extraterrestres verdes de cabeza grande, que vienen de otra galaxia. Y a este tipo de seres extraterrestres extranjeros, cuando vienen en sus naves e intentan entrar a nuestra galaxia y más concretamente a nuestro planeta, se les mandan estas esferas metálicas, y esto lo que hace es que paralicen sus naves y las dejen poco a poco sin energía, incluso a tal punto de que no puedan moverse o deslizarse por el espacio. O sea, estas naves metálicas paralizan estas naves alienígenas. Pero lo que sucede es que muchas veces estas esferas metálicas son contraatacadas con otro tipo de tecnología que a veces las pueden llegar a desactivar, y eso es lo que se hace, que se desvíen de su trayectoria por ciertos lugares del espacio y terminan estrellándose en nuestro planeta Tierra, ¿no? Y esto es lo que, aquí es cuando mucha gente no entiende por qué están aquí estas esferas, pero la realidad es que se están estrellando porque también son desactivadas, aunque en la mayoría de los casos no logran desactivarlas. Por eso no es algo muy común que siempre estén cayendo este tipo de esferas extraterrestres en la Tierra, ¿no? Pero lo preocupante de todo esto es que cada vez están estrellando más tipos de armamento extraterrestre en este planeta Tierra. Por eso ya el gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado de que este tipo de esferas metálicas se podrían estrellar, pero en masa, es decir, no una ni dos por día, sino que pudieran caer cientos y cientos de estas esferas al mismo tiempo en diferentes localizaciones, como podrían ser Estados Unidos. Imaginen ustedes si estas armas
cayeran en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, el caos que podrían causar. O sea, yo me imagino autos destrozados, casas destrozadas, rascacielos, edificios destrozados, cayéndose, y miles de vidas muertas, miles de personas muertas por estas esferas metálicas que están cayendo. Por eso ya el gobierno de los Estados Unidos está creando, está cooperando con los extraterrestres grises, porque quieren hacer una especie de holograma horizontal para que los UF roaños, que ya les digo son los roaños verdes, no puedan entrar a nuestro planeta Tierra, no puedan acceder a nuestra galaxia tan fácilmente. Ellos vienen de una galaxia llamada Sirius, que es una galaxia que está atrás de la Vía Láctea de esta galaxia, o sea, es una vecina de esta galaxia. Y no se sabe con qué intenciones vengan estos extraterrestres. Está claro que los grises son malvados, que los reptilianos también, pero aparentemente estos seres alienígenas quieren venir también a... No se sabe con qué intenciones vengan, pero posiblemente sus intenciones no sean buenas, porque esta también es una raza reptiliana, solo con la diferencia que es una raza humanoide reptiliana, no es 100% reptil, o sea, es mitad humana y mitad reptiliana. Y no solo eso, sino que estos extraterrestres han sido atacados, los ufroanios, con ya varios armamento extraterrestre, con rayos láser, con estas esferas metálicas que desvían sus naves del camino de la Tierra para que no puedan ingresar a nuestro planeta. Por eso ya el gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden están muy preocupados y están invirtiendo mucho dinero en crear un holograma horizontal para que no puedan acceder a nuestra galaxia por el espacio. Y bueno, esa sería la explicación de para qué sirven estas esferas metálicas y el peligro que ahora mismo está corriendo la Tierra de que se estrellen incluso miles o cientos de estas galaxias en nuestro planeta. Sería un verdadero caos. Déjame en los comentarios, ya vamos a finalizar con el video, pero antes déjame en los comentarios qué crees si cientos de estas esferas metálicas se estrellaran en contra de nuestro planeta al mismo tiempo. Y eso es algo que precisamente el gobierno de Estados Unidos ya quiere hacer algo para evitar que estas esferas caigan en nuestro planeta, y por eso precisamente quieren hacer lo del holograma para que los grises ya no utilicen estas tecnologías. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos, ayúdame a llegar a los 100 likes para que el video sea recomendado a más personas. Abajo está mi tienda de productos, me puedes comprar uno si gustas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.